Bueno, pero vamos a ver, vamos a revisar cuáles son los perfiles de los rostros nuevos que hay en este gabinete de Walter Martos, del premier Walter Martos. En principio, revisemos el perfil del nuevo presidente del Consejo de Ministros, el general del Ejército en condición de retiro, ministro de Defensa desde octubre del 2019 hasta la fecha, muy metido en todo el tema de la pandemia, evidentemente, colega con el exministro de Salud, Víctor Zamora, justamente en medio de esta crisis que vivimos, jefe del Estado Mayor del Ejército y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, comandante general de la Región Militar del Norte. Así que ahí está. Este es el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Esperemos que le vaya muy bien, en realidad, porque de él va a depender el éxito también de la lucha contra la enfermedad. Javier Palacios, el nuevo ministro de Trabajo que reemplaza en el cargo a Martín Rullero, una de las fichas que trajo Pedro Cateriano y que se han ido justo con su salida. Bueno, Javier Palacios se desempeñaba hasta hace algunas horas como ministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, ojo, desde diciembre del 2018, es decir, conoce muy bien el sector, conoce muy bien el ministerio. Coordinador nacional del programa ProJoven, consultor de la Organización Internacional de Trabajo, muy metido además en los temas de capacitación, de educación, conoce mucho el sector, ha trabajado en el Ministerio de Educación y esa conexión, ¿no?, entre educación y trabajo es clave, es importante, porque tenemos que impulsar justamente eso, que los chicos que están estudiando en este momento estén sumamente bien capacitados para poder engancharse al mercado laboral, pero con buenos trabajos, y eso es clave. Javier Palacios, un hombre de bastante experiencia en el sector. Energía y Minas, también hay un cambio importante. Se va Rafael Belaunde, que es otra de las fichas que trajo Pedro Cateriano, e ingresa Luis Inchaustegui Ceballos como nuevo ministro de Energía y Minas. Él es hijo, además, del ex ministro de Energía y Minas de Acción Popular, Juan Inchaustegui, que en paz descanse, que viene, pues, él no viene de las canteras de Acción Popular, pero sí su padre, ¿no? Se ha desempeñado como viceministro de Minas, además, en el 2018, es decir, también conoce el sector público, conoce el monstruo por dentro, eso facilita mucho la interacción, en realidad. Alto funcionario en la compañía Goldfields y minera Lumina Cooper y consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo, así que se ha movido en ambos lados y también con los organismos multilaterales. Y Rosario Sacieta Morales, ministra de la Mujer, además ha sido congresista, muy conocida ella, la doctora Charito Sacieta, congresista de la República entre el 2006 y el 2011, asesora en política de lucha contra la violencia a la mujer infantil en el Ministerio del Interior entre el 2016 y 2018, y tiene, pues, más de 30 años de experiencia en temas de la mujer, niñez y personas vulnerables. Así que ahí está, creo que tenemos uno más. Sí, claro que tenemos uno más. Jorge Chávez Cresta, también alguien conocido, ministro, es el nuevo ministro de Defensa, reemplaza al actual premier Walter Martos en el cargo, ha sido general del Ejército y además jefe del INDES, y también tuvo, ya tenido un papel muy importante durante todo el estado de emergencia, supervisando los controles en el Jorge Chávez, recuerdo. Así que también alguien conocido en el sector defensa, doctor en gobierno y política pública en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, coordinador del COEN durante emergencia del Niño Costero. Claro, su rol ahí también fue muy importante. Así que son algunos perfiles de las nuevas caras que se suman a este gabinete que esperamos, señores, el gabinete de consenso, que por fin ya se acabe esta tonta disputa entre el Ejecutivo, el Congreso y la República, más allá de quién tenga la responsabilidad o no, eso lo podremos evaluar en su momento. La gente se está muriendo a por centenares y eso hay que entenderlo, no estamos para este tipo de cosas en el momento actual, pero vamos a ver y vamos a revisar las reacciones de algunos parlamentarios luego de la designación de Walter Martos frente al la presidencia del Consejo de Ministros. Al parecer será una historia distinta. El gabinete de Martos ha llegado con un mensaje explícito de paz y consenso. Esa propuesta ha sido recibida con los brazos abiertos por un numeroso sector del Congreso de la República. El vicepresidente de la mesa directiva y parlamentario de Alianza para el Progreso, Luis Valdés, saludó la elección de Walter Martos como primer ministro y hasta dijo que aplaude la nueva propuesta del presidente Martín Vizcarra. Tranquilo y contento, porque creo que empieza hoy a vislumbrar un porvenir, por lo menos para el Perú, en el manejo de la pandemia distinto. Quiero saludar el mensaje a la nación del presidente de la República esta tarde,
donde ha manifestado claramente que su primer punto de agenda en este momento va a ser la pandemia, y lo saludamos y lo aplaudimos. Para Renán Espinosa de Somos Perú, el gabinete liderado por Walter Martos es prácticamente el mismo que el de Pedro Cateriano. Es por eso que su bancada no cambiaría el sentido del voto de confianza, es decir, todos le darían luz verde. Nos parece un buen cambio en la medida que no va a venir nadie a querer aprender qué es lo que estaban haciendo y vamos a empujar, sino que ya saben lo que han hecho, saben de sus errores. Así que consideramos que ese mismo gabinete no debería por qué cambiar nuestra postura. Entiendo que tampoco va a cambiar la propuesta que el gabinete ha hecho. Incluso Dittel Columbus, portavoz de Fuerza Popular, que dicho sea de paso, votó mayoritariamente a favor del gabinete cateriano, ratificó la postura de evitar más confrontaciones con el Ejecutivo. Lo que menos necesita el país, como bien ha señalado la lideresa de nuestro partido, es sumarle pues a la crisis sanitaria en la que ya estamos inmersos todos, sumarle ahora pues crisis de naturaleza política. Uno tiene que saber diferenciar las circunstancias en las que uno puede generar debate político. Para la integrante del Partido Morado, Zenaida Solís, la elección de ministros de este gabinete es acertada, aunque teme que parte del Parlamento tome de mala manera la ratificación de Martín Benavides como titular del sector educación. Me parece que es un poco, efectivamente, un poco confrontacional el insistir con él en el gabinete. Espero yo que en el Congreso esto no se tome a mal, porque no tiene que tomarse a mal. El Congreso de la República también se pronunció como institución. A través de su cuenta de Twitter saludó la conformación del gabinete encabezado por Walter Martos y le auguró un trabajo coordinado y eficiente. Bueno, son las reacciones de algunos parlamentarios. Ahora estamos ya conectados con Juan de la Puente, analista político, para analizar los cambios que se han producido en este gabinete y qué mensajes quiere dar el presidente Vizcarra al Congreso de la República y qué mensajes le quiere dar también a la población. Juan, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto. En principio, preguntarte, ¿cómo evalúas el hecho de que Walter Martos asuma la presidencia del Consejo de Ministros? Yo creo que son gestos trascendentales. Tú hablabas de mensajes, son varios mensajes. Sí. Probablemente uno de los más importantes sea el designar a alguien con un perfil distinto a Cateriano, probablemente más austero en la palabra, pero no olvidemos que es un militar en retiro y que además es un parlamentario que... un ministro que viene desde varios meses atrás, ¿no? Dos o tres gabinetes. Entonces es algo íntimo. El presidente ha tenido cinco gabinetes. Tres de esos gabinetes han sido íntimos: Villanueva, Ceballos y Martos. Y en dos gabinetes donde ha entregado o ha concedido un poco más de poder al primer ministro, que es el de Salvador Espolar y el de Cateriano. Ese mix de nombrar a alguien más cercano a él, pero además que sea militar, me parece que es un gesto hacia el Congreso, hacia la opinión pública, que no habría que pasar por alto. Bueno, y además, Juan, alguien que ha estado muy involucrado con el trabajo del Ejecutivo durante el estado de emergencia y la pandemia. Hasta hace poco, la semana pasada, estuvo con el gobernador regional de Cajamarca, con la presidenta de Salud, Fiorella Molinelli. Es decir, entiende muy bien la gravedad por la que estamos pasando. Sí, es cierto que entiende la gravedad, pero no estoy seguro que en el conjunto de los temas que conforman la agenda pública, que necesitan una hoja de ruta, tenga todas las competencias. Algunos han señalado que con este primer ministro, este premier, habrá más lucha contra la pandemia y menos reactivación. Yo creo que no. Yo creo que la reactivación es la única certeza política hoy día. Hay un liderazgo del MEF, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Hay críticas respecto a incentivar más la demanda y prestaciones sociales en la reactivación, pero hay liderazgo, hay un programa. Sí creo que hay dos programas serios respecto a la pandemia, porque en el sector salud
las competencias están muy disminuidas y hay cosas que hacer más allá de las palabras. Y en el contexto de las elecciones se necesita más diálogo, y yo no sé si es que en ese sentido él tendrá la cintura también para ejercer como el hombre político del gobierno que, aunque uno no quiera, es el premier. Sí, claro. Ahora, ¿te parece un mensaje muy claro el hecho de ratificar no solo al ministro de Educación, Martín Benavides, sino también a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, dos cabezas que en teoría se pedían desde el Parlamento? Bueno, yo creo que es un equipo también coherente, y yo lo que veo es un fortalecimiento de los de una parte del sector social del gobierno. Eso creo que no debería pasar desapercibido. El ingreso de la señora Sacieta, el ingreso de el ministro de Trabajo, el señor Palacios, ambos con una experiencia política importante, la ratificación de la ministra de Justicia, de la ministra del MIDIS, la ratificación del ministro de Cultura, fortalecen el sector social. Pero sigue siendo un pendiente la parte política, ¿no? Esta es una crisis que también tiene un componente político. Por ejemplo, el presidente ha convocado un Pacto Perú. Y como sabemos, las grandes líneas de este pacto la hace el presidente, pero el juego político en corto lo hace el premier. El premier es, en este caso, en los últimos años, se ha convertido en una especie de volante, ¿no? Que recoge pelota, entrega, juega, corre en la cancha, saca aire. Es decir, es cierto que su papel no está muy bien planteado en la Constitución, pero en la vida misma ha convertido al premier en un hombre de la política. Un operador. Y es un desafío para el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Y eso te quería preguntar. ¿Ves en Walter Martos esa capacidad de operador político con un Congreso de la República que, bueno, es fraccionado y tiene sus posiciones, un Congreso mucho más provinciano? ¿Ves esa capacidad, digamos, de jugar el balón en esa cancha? Yo creo que habría que ver, ¿no? Me parece que no creo que tenga problemas en el corto plazo. Si se refiere a que hay que hay más posibilidades de que a él se le entregue ahora la confianza, yo creo que sí. Ustedes mismos acaban de pasar el tuit del Congreso, he escuchado declaraciones de parlamentarios de varias bancadas que estuvieron o en abstención o en contra. Yo creo que hay más posibilidades, ¿no? Yo creo que sus problemas son del mediano plazo, considerando el volumen de esta crisis. Un primer requisito es mantener la coherencia en el programa de la reactivación. Un segundo requisito, mantener coherencia política. Un tercer requisito es mirar y administrar los conflictos sociales que están reapareciendo. Y por lo menos creo que, y el tema de la pandemia, donde los desafíos son muy, muy superiores, en este momento queda claro, a las capacidades del Estado. Ahora, ¿ves luego de este cambio de presidente del Consejo de Ministros, ratificación de algunos otros ministros, ves al Congreso de la República interpelando y censurando sobre todo al ministro de Educación, a la ministra de Economía? Sí, pero son dos cosas distintas, ¿no? El cuestionamiento a la ministra tiene que ver con que el modelo de reactivación puede ser incompleto, y de hecho yo comparto ese punto de vista. El cuestionamiento al ministro de Educación tiene que ver con el desempeño, y a eso se agrega ahora el asunto de las tablets. Es mucho más probable que se alcance un número de votos para o censurar al ministro de Educación o para forzar su salida antes de la censura, y es mucho más difícil en el caso de la ministra de Economía. Claro. Creo que la ratificación del ministro de Benavides es una señal también política. Lo que pasa es que el presidente ha dado muchas señales. Habría que ver que esas señales pequeñas podrían convertirse en grandes si en algún momento el nuevo gabinete hace una cuestión de Estado en relación al ministro de Educación, pero si no lo hace, el tránsito hacia un nuevo titular de ese sector puede ser menos borrascoso. Ahora, para terminar, Juan, las salidas también son interesantes. El presidente saca a dos fichas que trajo Pedro Gatteriano, como son el exministro Rullero en el Trabajo y el exministro Rafael Belaunde en Energía y Minas. Y también saca a Gloria Montenegro, una de las fichas de Acuña, de César Acuña. ¿Son mensajes directos o es un tema ya que, digamos, que se caía por su propio peso?
Bueno, la relación de Gloria Montenegro con el con APP ya es una cosa del pasado. Luego, yo creo que en conjunto el gabinete sigue estando en el espacio que yo considero tiene el presidente, que es un espacio de centro-derecha, probablemente con tonos más duros, considerando que se trata ahora de un premier que viene de las Fuerzas Armadas. Pero también es cierto que estamos frente a un cambio en dos tiempos. El primer tiempo del cambio fue el 15 de julio. Este es el segundo tiempo. Y es probable que este partido, digamos, tenga más de dos tiempos, ¿no? Yo creo que en dos meses se tendrá que ver, por lo menos yo creo que en dos, podrían ser tres también, el desempeño de este equipo, ¿no? Porque esa gran depresión está salpicada ahora de eventos críticos y desenlaces sorpresivos como se ha advertido. Perfecto, Juan, muchas gracias, muy gentil por estos comentarios. Juan de la Puente, analista político.